Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El invierno no da tregua y continúan las bajas temperaturas en el país. Como resultado, más de 40 provincias permanecen durante el domingo y también hoy en alerta por temperaturas mínimas que alcanzaría los 11 grados bajo cero. El servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid 112 mantuvo para la madrugada de hoy hasta las 8 de esta mañana el nivel de alerta por bajas temperaturas para toda la región madrileña. Y el frío y el viento han puesto en alerta amarilla o naranja a 20 provincias españolas, entre ellas todas las de Castilla y León. En alerta naranja están Barcelona por rachas de hasta 90 kilómetros por hora y Girona por mal tiempo en la costa. Según la EMET, la alerta amarilla por temperaturas mínimas continuará también hasta Andalucía. Y un total de 10 personas han fallecido en alguno de los 9 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante un fin de semana que ha coincidido con el inicio de las fiestas navideñas, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico. Además, entre las 15 horas del viernes y las 20 horas de este domingo, otras 14 personas han resultado heridas en alguno de estos accidentes. Concretamente, 3 personas sufrieron heridas de carácter grave y 11 de carácter leve. Y el único accidente con más de una víctima mortal ha ocurrido este domingo en la carretera León 541 que comunica Rábade y Villalba a la altura de este segundo municipio lucense. 2 jóvenes de 23 y 24 años han muerto en este siniestro. Y el gobierno fija hoy una subida de la luz que podría encarecer el recibo en 4,25 euros al mes. Esta cifra podría ser ligeramente inferior si la subida de la tarifa del último recurso queda en el 9% en lugar de en el 10%. Los 2,85 millones de consumidores del bono social no sufrirán esta subida en la tarifa, ni lo harán hasta 2013. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se reunía este lunes para fijar la subida de la tarifa de último recurso. Pues el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se ha referido a esta subida de la luz. Ha dicho el Popular que se trata de una situación de asfixia financiera consecuencia de la mala gestión del gobierno de Zapatero. Sanz, en concreto, se ha referido a cómo afectará este incremento a los ayuntamientos y cómo así el gobierno de Zapatero está poniendo en peligro su funcionamiento. También Sanz se ha hablado acerca del plan de prevención de inundaciones y de cómo el gobierno andaluz ha dejado de invertir en dicho plan. Son algunos de los asuntos de este lunes 27 de diciembre. Les contamos más cosas de inmediato. Facua critica este lunes que el gobierno cede ante las eléctricas y piense solo en los intereses empresariales, mirando hacia otro lado y dejando a un lado a los consumidores. Tres detenidos en una operación policial iniciada por la agencia tributaria en la que se ha desmantelado una trama de blanqueo de capitales. La automovilística española SEAT invertirá 300 millones de euros anuales en los próximos 5 años y renovará sus modelos manteniendo el pleno empleo. Atención al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada hoy la alerta de riesgo, la alerta amarilla por temperaturas mínimas en Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla, León, Madrid, Aragón y también en Andalucía, así como en Valencia y Murcia. El Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid mantuvo para la madrugada de hoy hasta las 8 de esta misma mañana el nivel de alerta por bajas temperaturas para toda la región. Y en regiones como Aragón, la EMET anuncia para hoy también y mañana cielos poco nubosos y heladas generalizadas, moderadas en buena parte del territorio y que serán más intensas en áreas de montaña y somontanos. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y menos 4 grados. Pues no sé, tío, porque yo soy gallego y me estoy cagando. Porque allí llueve, pero no hace este frío. Y pues aquí, viendo esto. Cuando has visto las puentes heladas y tal, ¿qué has pensado? Pues mucho frío, pero ya cuando salí por la mañana, esto es horrible, joder, es inhumano. Pero bueno, dice, por lo visto aquí la gente está acostumbrada, o sea, no sé qué decir. Yo me estoy flipando. Como han visto, frío intenso en toda la parte norte del país, en Aragón también y por supuesto en Cataluña, donde los termómetros han registrado entre 1 y 4 grados bajo cero, llegando a los 7 grados bajo cero esta misma mañana. Las temperaturas máximas se irán recuperando poco a poco y serán ligeramente más altas ya en el día de mañana.
Y hablamos de tráfico, 10 personas han fallecido, 14 han resultado heridas este fin de semana en los 9 accidentes mortales registrados en nuestras carreteras. El más grave, lo ocurrido en Villalba esta madrugada, dos jóvenes de 23 y 24 años de edad perdían la vida en este siniestro. El conductor de 22 años sufrió heridas de carácter leve. La DGT ya prepara su próxima campaña especial para el fin de semana del 31 de diciembre, en el que se esperan millones de desplazamientos. Un total de 10 personas han fallecido en alguno de los 9 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante el fin de semana, que ha coincidido con el inicio de las fiestas navideñas, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico. Además, entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la noche de este domingo, otras 14 personas han resultado heridas en algunos de estos accidentes. Concretamente, 3 personas sufrieron heridas de carácter grave y 11 de carácter leve. El único accidente con más de una víctima mortal ha ocurrido este domingo en la carretera LU-541, que comunica Rábade con Villalba, a la altura de este segundo municipio lucense. Dos jóvenes de 23 y 24 años de edad fallecieron esta madrugada cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía e impactó con un muro. El conductor del vehículo, de 22 años, sufrió heridas de carácter leve. La jornada del domingo solo ha dejado este accidente de tráfico, por lo que el balance de este día es de 2 fallecidos y 1 herido de carácter leve. El día con más víctimas mortales fue el sábado, cuando 7 personas perdieron la vida, 2 resultaron heridas de carácter grave y otras 10 de carácter leve. El viernes una persona falleció y otra más resultó herida de carácter grave en las carreteras españolas. Esta semana tráfico prevé millones de desplazamientos. La jornada más dura se espera el próximo viernes 31 de diciembre, para lo que la DGT ha preparado ya otro dispositivo especial. El Gobierno fija hoy una subida de la luz que podría encarecer el recibo en 4,25 euros al mes. Esta cifra podría ser ligeramente inferior si la subida de la tarifa del último recurso queda en un 9% en lugar de en un 10%. Los 2,85 millones de consumidores del bono social no sufrirán esta subida en la tarifa ni lo harán hasta 2013. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se reunía este lunes para fijar la subida de la tarifa de último recurso de la luz en enero, en la que se recoge la evolución al alza del coste de la energía en los mercados internacionales. Si bien Industria se ha negado a adelantar el porcentaje en que quedará la subida, sí ha reafirmado su intención de congelar la parte de la tarifa en la que se recogen los costes regulados y de repercutir el coste del decreto del carbón, lo que, una vez asumido el encarecimiento de la energía, podría suponer un alza de la tarifa de hasta el 10%. Y el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se ha referido a esta subida de la luz. Ha dicho el Popular que se trata de una situación de asfixia financiera, consecuencia de una mala gestión del Gobierno. También Sanz ha hablado acerca del plan de prevención de inundaciones y de cómo el Gobierno andaluz ha dejado de invertir en dicho plan. Y es que de nuevo nos estamos encontrando con situaciones similares al pasado invierno. El secretario general de los Populares en Andalucía, Antonio Sanz, se ha referido a la situación de asfixia financiera que viven hoy día los ayuntamientos como consecuencia, ha dicho, de un estrangulamiento provocado por la indecisión del Gobierno a la hora de resolver la financiación autonómica. Sanz se ha referido a cómo afectará a los ayuntamientos la subida de la luz y ha manifestado que tanto la Junta como el Gobierno español están poniendo en peligro el funcionamiento de los consistorios y, por tanto, también de sus servicios públicos. Además, ha recordado algunas de las promesas del expresidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Chávez. Chávez dijo también que la financiación local sería abordada a nivel nacional cuando se aprobara la financiación autonómica, fíjese usted. Luego dijo que se resolvería en el 2010 con toda seguridad aprobando una ley de financiación. Fíjese usted, tampoco se ha resuelto. Y hoy, por tanto, los ayuntamientos, sea en materia de luz como sea en materia de otros servicios públicos, pues hoy, evidentemente, muchas de esas prestaciones corren peligro. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la luz, desde que gobierna Zapatero, se ha incrementado en un 44%. Desde que gobierna Zapatero. Y por lo tanto, ítem más, es decir, peor todavía, a la insuficiencia económica que viven los ayuntamientos, hay que cargar todavía, aún más, pues las dificultades que significa que el coste del precio de la luz se haya ido por la nube, ¿no?
En otro orden de cosas, Antonio Sanz ha acusado a la Junta de Andalucía de haber dejado de invertir 370 millones del Plan de Prevención de Inundaciones en Andalucía y ha exigido la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Parlamento para abordar los problemas que se han producido en municipios andaluces como consecuencias del temporal. El secretario general del Partido Popular Andaluz también ha reclamado al PSOE en Andalucía que permita la creación de un grupo de trabajo en la Cámara sobre las inundaciones, apuntando que se trata de un problema muy grave fruto de la falta de reacción del gobierno andaluz. Yo quiero decir que el gobierno, las pocas medidas que le estamos conociendo, significan una reacción tardía y claramente insuficiente. El Partido Popular considera en este momento necesario por parte de la Junta de Andalucía unas inversiones en torno a los 370 millones de euros para cumplir el plan de prevención de inundaciones. Un plan de prevención de inundaciones que año a año no ha cumplido sus expectativas de inversión y que ha dejado de ejecutar importantísimas cantidades de dinero. Además, el secretario general del Partido Popular Andaluz ha acusado al PSOE de haber certificado la defunción de la mesa de antitransfugismo porque no cumple nunca, como se ha puesto de manifiesto en casos como el de Benidorm o el de Gibraleón. También ha considerado que dicha mesa es hoy una tomadura de pelo, ya que en ella se dice una cosa para luego hacer la contraria por parte de los socialistas. Retomamos el asunto de la subida de la luz y es que el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha afirmado que no hay justificación para una subida de la luz, más aún cuando ya se han producido incrementos más que excesivos a lo largo de los últimos años que han llevado al consumidor a rondar cerca de los 200 euros de subida en su facturación anual con respecto a lo que se pagaba en 2007. Así las cosas, ha reprochado al gobierno que solo piense en los intereses empresariales de las grandes corporaciones energéticas y mire hacia otro lado cuando los consumidores plantean que ya está bien de ceder tanto ante las grandes empresas del sector. En este sentido ha explicado que si la luz sube en 10% va a significar un incremento anual de 60 euros en la factura del consumidor medio, mientras que si la subida es de un 5% se incrementará unos 30 euros, al tiempo que ha reiterado que no hay motivos para un nuevo incremento. Nosotros entendemos que es incorrecto desde el punto de vista de la regulación en la política energética en nuestro país, porque es una regulación orientada exclusivamente a intereses empresariales. Creemos que el Gobierno está mirando hacia otro lado cuando le pedimos que investigue al sector eléctrico e investigue por qué los precios de la energía en el ámbito de la generación eléctrica son tan elevados, tan desproporcionadamente altos como nos venimos encontrando. Y el Gobierno no tiene ningún tipo de capacidad de intervención en esos precios, ni tan siquiera capacidad de conocer por qué los precios son tan altos. Y la automovilística española SEAT invertirá 300 millones de euros anuales en los próximos 5 años y renovará sus modelos manteniendo el pleno empleo. Así lo ha afirmado el presidente del grupo, quien ha defendido sus planes de mantener el mismo nivel inversor en los próximos 5 años. SEAT invertirá 300 millones de euros anuales en los próximos 5 años y renovará sus modelos manteniendo el pleno empleo. Por ello, esperan finalizar el actual ERE temporal en el primer semestre del año. Así lo afirmaba el presidente de la automovilística española, James Muir, en una entrevista a EFE. La compañía apuesta por mejorar la productividad y en 2011 empezará a fabricar el Audi Q3, que generará 700 puestos directos y 3.500 indirectos. Una estrategia que consolidará a SEAT como el tercer mayor grupo inversor en España. First of all, SEAT today is the third biggest investor in Spain, and we plan to keep it that way. Pero esta renovación no solo se basa en la gama alta de vehículos. Muir adelantó que para 2012 SEAT tendrá como eje el nuevo León, que contará con varias familias como el Ibiza, que tiene 3 versiones. Y en clave política, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, pedía ayer paciencia en su partido, en especial a los varones socialistas, para conocer si José Luis Rodríguez Zapatero repetirá como candidato en las próximas generales. Iglesias ha dejado claro que no está abierto en el partido el debate sucesorio, ni siquiera el debate sobre si Zapatero debe hacer pública su decisión cuanto antes o no. Bueno, el presidente Zapatero ha administrado bien sus tiempos y él ha dicho que tomaría la decisión cuando procediera. Por tanto, vamos a tener esa paciencia, vamos a
vamos a esperar. En cualquier caso, en este momento, en el partido no valoramos otra opción más que la de que el presidente sea nuestro candidato. En el partido no hemos abierto ningún debate sobre esta cuestión, aunque es evidente que en los periódicos hay un debate, pero en el partido no estamos debatiendo de esto, estamos debatiendo, y tampoco en el gobierno se está debatiendo y se está trabajando para tomar medidas contra la crisis, para resolver los problemas económicos. Ese es el trabajo que nos ocupa a todos, tanto al partido como al gobierno, en este momento. Estamos en vísperas de unas elecciones y es normal, en vísperas de las elecciones todo el mundo tiene la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Por tanto, que ahora haya esas sensibilidades, pues parece bastante razonable, dado que tenemos esas elecciones, que estamos muy próximos a unas elecciones autonómicas en muchas comunidades autónomas y municipales en el conjunto del país. Pero yo estoy convencido de que el presidente del gobierno manejará muy bien los tiempos, siempre. Tres personas han sido detenidas tras una operación policial iniciada por la agencia tributaria en la que se ha desmantelado una trama de blanqueo de capitales procedentes del mercado ilícito de drogas de Estados Unidos. El dinero blanqueado, 85 millones de dólares, será invertido en operaciones financieras y patrimoniales, sobre todo en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga. La operación denominada Atalaya se inició en marzo de 2009 cuando funcionarios de la agencia tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas realizadas por españoles y británicos en Murcia, Granada y Málaga, como hemos dicho. Y la asociación Anima Naturalis ha realizado en Madrid una impactante representación contra la industria peletera. En ella varias mujeres han sido de forma ficticia apaleadas y despellejadas, en una forma de escenificar de manera en que cada año son sacrificados más de 60 millones de animales para satisfacer la demanda de abrigos y adornos de pieles. La imagen es violenta y con ella se consigue llamar la atención. Unas mujeres apaleadas, tiradas al suelo, para al final arrancarles la piel. Es la representación que Anima Naturalis ha desarrollado esta mañana en Madrid para protestar contra la industria peletera. En época de frío, como esta, en Navidades, se ve a la gente con sus abrigos de pieles. Y se hace completamente innecesario tener ya pieles. Es un sufrimiento atroz que se le somete a una serie de animales que se crían solo, única y exclusivamente para esto. O sea, es una aberración que a la altura de siglo en la que estamos todavía se siguen utilizando pieles como se utilizaba en el primer siglo de esta era. Según Anima Naturalis, cada año se sacrifican de forma cruel 60 millones de animales para hacer abrigos y otras prendas. Y su vida en diminutas jaulas es, según dicen, un tormento. Y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel acabará 2010 con más de 1.400 hectáreas inundadas después de que las últimas semanas los aportes del agua del río Jiguela y varios arroyos hayan propiciado que aumenten los niveles de inundación de este espacio protegido. Según el patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el parque se encuentra en un gran momento tras haber superado el verano con más de 1.000 hectáreas inundadas. Buenas noticias para las Tablas de Daimiel, y es que las lluvias van a permitir que uno de los humedales más singulares de España acabe 2010 con más de 1.400 hectáreas de su superficie inundadas. En estos momentos las tablas presentan ya este inmejorable aspecto. Los aportes del río Jiguela y de otros arroyos han hecho posible que las tablas vuelvan a mostrarse en todo su esplendor, y la abundancia de agua ha permitido que se abran las compuertas del molino de Molemocho. Un buen momento para el Parque Nacional, que está siendo aprovechado por los visitantes para conocer su gran riqueza medioambiental. Es el caso de Francisco. Hacía tiempo que teníamos pensado hacer una visita y fundamentalmente hemos esperado ahora que las condiciones climatológicas y de restauración del parque pues nos han aconsejado hacer la visita en este momento. La verdad es que es una preciosidad porque, comparado hace un año y medio que esto era prácticamente como un desierto, pues es espectacular la cantidad de especies de todo tipo que puedes ver.
Las aves están siendo unas de las grandes beneficiarias de la recuperación de las tablas. Esta primavera nidificaron allí más de 2.000 parejas de aves de 44 especies. Y según el último censo de diciembre, en el parque hay en estos momentos más de 19.000 ejemplares. Una gran noticia y una invitación para recorrer los senderos y pasarelas que atraviesan este hermoso paraje natural. Y seguro que ustedes, aquellos que tienen niños en casa, ya sepan los juguetes que quieren para estos Reyes. Pero ¿saben el porqué de esos juguetes? ¿Tienen mucho que ver con sus gustos? ¿Saben por qué coinciden con los gustos de sus amigos, compañeros o el resto de niños? ¿Se conozcan o no los motivos? Como todo, tiene mucho que ver con la televisión. La mayor parte de los niños pide juguetes a los Reyes Magos. Por eso los negocios dedicados a este sector trabajan a destajo para satisfacer las ilusiones de los más pequeños. La videoconsola vuelve a repetir este año como juguete estrella, como la Nintendo DSi o la Wii. El poder de la publicidad en televisión es tal que la mayoría de los niños solo solicita en su carta los juguetes que se anuncian y rechazan cualquier otro que no hayan visto en pantalla. Y sobre todo también los catálogos influyen también mucho a la hora de elegir los niños las cosas, pero donde más bombardea es la televisión, porque ellos la gran mayoría del tiempo la pasan viendo la tele, los dibujitos animados y series, que bombardean mucho, la verdad es que sí. Aún así, en Juguetón existen otros muchos juguetes que se suben a la lista de los más solicitados, como pasa con Mickey Baila y Baila, un muñeco de peluche que hace giros y divertidos movimientos de baile y que incluye el famoso moonwalk. La verdad que está muy gracioso y hace muchas cosas, baila de muchas maneras y los niños se ilusionan como les guste Mickey Mouse. La verdad que los padres da igual una cosa que otra. Pero a pesar de las novedades, lo cierto es que existen juguetes clásicos que no pasan de moda y que llevan entreteniendo a los niños desde hace varias generaciones. Las cocinitas, los bebés recién nacidos o los coches siguen siendo elegidos por los magos de Oriente desde hace años. Y puede que a muchos de ustedes aún les quede por comprar algún que otro detalle a ese familiar que no saben qué regalar. Bueno, pues les ofrecemos un método solidario que encontrarlo. El ropero rastrillo de las Hermanas Solidarias en Cádiz. Quizás a estas alturas tengan algún regalo pendiente de Reyes y quieran además contribuir con una labor solidaria. Si este es su caso, sepa que en la calle La Torre 15 tienen la posibilidad de hacerlo. Se trata del ropero rastrillo de las Hermanas Reparadoras de Cádiz, un mercadillo solidario de artículos donados y ropa confeccionada por sus monjas y colaboradoras, cuyos beneficios se destinan a paliar la miseria de cientos de niños de Perú. Este proyecto consiste en que los hermanos nuestros de Perú carecen de todo. Pues que piensen que aquellos son hermanos, hijos del mismo padre, hermanos nuestros. Y se nos olvida porque no los vemos. Sin que se nota la crisis muchísimo, que ya os he dicho que vamos por 400 y la tenemos ya una semana puesto, y es porque ellas responden mucho. Hasta el próximo día 30 este mercadillo solidario permanecerá abierto para quienes quieran con muy poco dinero contribuir a un gran fin humanitario. Una tormenta de nieve ha obligado a cancelar cientos de vuelos en la costa este de Estados Unidos. Las autoridades han decretado el estado de emergencia por las nevadas de hasta 50 centímetros de espesor. Los efectos de la tormenta glacial se han dejado sentir con fuerza en Nueva York, Washington y Massachusetts. Continental Airlines ya anuló el domingo 250 vuelos. Una tormenta de nieve ha obligado a cancelar cientos de vuelos en la costa este de Estados Unidos. Las autoridades han decretado el estado de emergencia por las nevadas de hasta 50 centímetros de espesor. Los efectos de la tormenta glacial se han dejado ya sentir con fuerza en Nueva York, Washington y Massachusetts, pero lo peor llegará este lunes. Continental Airlines ya anuló el domingo 250 vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey. American Airlines programó igualmente cientos de cancelaciones en los aeropuertos de Washington, Baltimore y Filadelfia. Según los meteorólogos, la tormenta es el resultado de un sistema de bajas presiones que se intensificará a medida que ascienda en dirección noreste, donde impactará con toda su fuerza durante este lunes. Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos y simplemente quedarse en casa hasta que pase.
Las últimas tormentas de granizo han dejado incomunicado al aeropuerto internacional de Domodedov. El tráfico aéreo se ha suspendido tras la rotura de varios cables del tendido eléctrico. Varios edificios de las terminales se han quedado a oscuras. El cierre del principal aeropuerto de Moscú deja en tierra a miles de pasajeros. Las últimas tormentas de granizo han dejado incomunicado al aeropuerto internacional de Domodedovo. El tráfico aéreo se ha suspendido tras la rotura de varios cables del tendido eléctrico. Los edificios de las terminales se han quedado a oscuras. Primero nos dijeron que el vuelo podría salir a las 3 de la tarde, luego a las 9. Yo no entiendo nada. ¿Dónde están los generadores eléctricos? ¿Por qué no están preparados? La situación no está nada clara. Por lo que sé, los representantes de todas las compañías aéreas se han ido de aquí. Nadie sabe nada, no hay comida caliente y los baños no funcionan. Y tampoco tenemos hoteles. En la capital rusa, el temporal de frío también ha afectado al tendido eléctrico. Miles de vecinos se han quedado sin luz este domingo. Los hospitales ya han atendido a más de 100 personas por caídas o resbalones. Y las previsiones del tiempo anuncian más nieve y lluvia para toda la semana. Los tribunales rusos deben pronunciar hoy la sentencia de su último juicio, que podría retenerlo 6 años más en prisión. En esta ocasión, el antiguo patrón de la petrolera Yukos está acusado de haber robado 200 toneladas de crudo. El que fue el hombre más rico de Rusia cayó en desgracia en 2003. Su imperio se vino abajo y él acabó en una prisión siberiana con una pena de 8 años de cárcel por fraude a gran escala y evasión fiscal. Hoy es el día D para Mikhail Jodorkovsky. Los tribunales rusos deben pronunciar hoy la sentencia de su último juicio, que podría retenerlo 6 años más en prisión. En esta ocasión, el antiguo patrón de la petrolera Yukos está acusado de haber robado 200 toneladas de crudo. El que fue el hombre más rico de Rusia cayó en desgracia en 2003. Su imperio se vino abajo y él acabó en una prisión siberiana con una pena de 8 años de cárcel por fraude a gran escala y evasión fiscal. Yukos, que producía más crudo que Qatar, fue desmantelada y acabó en manos del Estado a través de sociedades pantalla. Jodorkovsky siempre ha mantenido que su caso tiene motivaciones políticas y que su condena es fruto de una enemistad personal con Vladimir Putin, presidente cuando fue encarcelado, ahora primer ministro. En 2003 el magnate invertía parte de su fortuna en financiar a los grupos de la oposición liberal y comunista en la Duma, lo que según él desencadenó su persecución judicial. Es momento de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. A medida que avance el día, los grandes claros tienden a imponerse. Las altas presiones que se fortalecen en el Océano Atlántico rechazan a las borrascas atlánticas, impidiendo su paso por nuestra zona. Por tanto, los cielos despejados con intervalos de nubes en las costas mediterráneas protagonizarán estos días. Las heladas y los bancos de niebla también serán protagonistas. Mañana martes en Andalucía tendremos cielos parcialmente nubosos, sobre todo en las costas orientales. En las áreas altas de montaña, cielos sin apenas nubes ya al final del día. Cerca de 2 centenares de vecinos de Premià de Dalt, en Barcelona, han asistido esta tarde a la representación del tradicional pesebre viviente. A lo largo de más de 1 kilómetro, los visitantes pasan por 15 escenarios diferentes. Esta asociación cultural lleva 14 años poniendo en escena este Belén tan peculiar, en el que los actores son familias del propio pueblo. Más de 100 personas participan como elenco de este espectáculo navideño. Como no se podía ser de otra manera, estos días terminamos con estas imágenes navideñas y nos despedimos hasta mañana. Volvemos a la misma hora para contarles más noticias. Que descansen, buenas noches.